para nuestros amigos de Radio Loca y de redes sociales, para Chile querido en YouTube, estamos con Miguel González. Para los que saben más de medios de comunicación, a él le decimos Salmón. Miguel, te ha tocado la tercera noche, la noche final del Festival Folclórico de la Vendimia de Molina de Chile 2019. Cuéntanos qué nota le pondría a las tres jornadas, tus apreciaciones personales y por supuesto tu saludo para nosotros. Bueno, saludar a Radio Loca y Loca, que la seguimos ahí a través de las redes sociales a diario. Hoy día me tocó junto a Arnaldo Canto. Matus, por supuesto. Cali Canto, mi amigo. La última noche del festival. Y como puedes ver, hay un marco impresionante de gente. Camila tiene más público que en Viña del Mar la última noche. Exacto, la noche Casco. Es un buen punto. Hay mucha juventud, muchos niños chicos. Y está repleta la Plaza de Armas. Nos dejó maravillados la visita de. Tuvieron bandas como Culto Reggae. Culto Reggae, los Combos Sativos, que son también de acá de la. Banda urbana, el ballet. Tuvimos unos campeones cuequeros también y unos grupos de niños. Y las dos primeras noches, tu nota, por favor. La primera noche. Tiene que ser a los expertos, yo no soy. No, experto, pero ¿cómo ves espectador? La primera noche, bueno, a mí me gusta mucho Pedro Mesoni. Yo soy de esa época, me gusta esa música, así. No soy del gusto de la gente, pero yo la primera noche le pondría un 5. ¿Y la segunda? La segunda, la de noche no la vi por televisión. No me gustó el humor, no compartí el humor y tampoco comparto la animación que tuvieron los animadores. La falta de respeto. Con la competencia folclórica. La falta de respeto, ¿cierto? A ellos se les entregó, yo creo, una pauta a través de Arnaldo y de la Corporación Cultural y ellos deben haberse preparado para la competencia folclórica. Entonces, 4. Pongámosle un 5 también, no sé. Ya. ¿Y esta noche? Esta noche cumplió todas las expectativas porque tuvimos banda de la provincia, la tercera noche. Y estamos cerrando con un barco impresionante de gente, muchos niños chicos con sus papás, con los tíos, están en la Plaza de Armas, así que nos ha dejado totalmente contentos. Yo creo que esta noche, no porque esté yo o esté Arnaldo, hay más gente. Pero hay más gente que. Claro, es que también tiene que ver con que termina más temprano, pero Arnaldo tiene que estar en la competencia folclórica. Sí. Lo digo, tiene que estar. Si traemos animadores para el show, tiene que estar Arnaldo para la competencia folclórica. Una persona que sabe del festival. Y una buena animadora externa. Exactamente. Que también podría ser Curicana o de Molina. Exactamente. ¿Ah? Muchas gracias, Miguel González. Y despídase del público que le va a empezar a tirar piropos. No, agradecer a la organización que me haya considerado este año para estar la tercera noche. A la alcaldesa Priscila Castillo, por supuesto. Y a ustedes que me dan la oportunidad de salir en los medios de comunicación aquí. A mi amigo Lalo Guerra, con la nota. Radio Loca, por supuesto. Muchas gracias, un abrazo, los sigo ahí en las redes sociales.